Preparemos un postre de dulce de leche o arequipe delicioso y facilísimo para que lo pongan a la venta. Vamos a necesitar 1 litro de crema de leche que esté bien fría. Lo pueden batir con un globito de estos de mano, se van a demorar un poco más, pero como tengo la batidora, yo lo voy a batir con la batidora, pero no lo vamos a batir exageradamente como si fuera para decorar tortas, no, como ven aquí, él queda blandito, ya está listo. Cuando está listo, vamos a sacar una pequeña parte, queridos seguidores, para luego mezclarle el arequipe o el dulce de leche como se consigue en otros países. Nosotros en Colombia lo conocemos como arequipe y la cantidad que vamos a utilizar son 500 mililitros para la mezcla del postre. Y aquí lo vamos a mezclar muy bien. Si quieren pueden utilizar también la batidora, o ahorita yo más adelante para agilizar utilicé el globo de mano. Debe quedar muy bien mezclado, mejor que lo hagan así aparte para que sea pues como más fácil. Miren, aquí ya está bien mezclado, lo hice con el globo. Y ya que está así, queridísimos seguidores, vamos a agregar al resto de la crema de leche que habíamos batido. Les recuerdo, para las personas que no saben qué es crema de leche en otros países, es la misma nata. Entonces vamos a mezclar súper bien hasta que estos dos ingredientes queden bien unidos. Y yo voy a poner un ingrediente opcional. Yo estoy poniendo aquí saborizante o esencia de arequipe para que nos quede más delicioso. Si no la tienen, no pasa nada. De todos modos, el arequipe ya tiene su sabor especial, pero yo quise agregarle un poquito de esencia, o este es como un extracto de arequipe que le da también un poquito más de sabor. Ya está listo, queridos seguidores. Vamos a utilizar estos moldes triangulares, o pueden utilizar uno redondo que ustedes consigan. Y esto es muy fácil de armar. Simplemente vamos a poner en el fondo un poquito de nuestra mezcla. Y para este postre yo les recomiendo utilizar galletas de leche. En Colombia, en el D1 consiguen unas que se llaman saltísimas, que son galletas dulces. Consigan unas tipo María, una galleta de leche. Vamos a pasarla por leche, la vamos a humedecer sin dejar que se desbarate, y la vamos a poner en el postre. Dependiendo de qué tamaño sean las que ustedes consiguen, así mismo le van a poner. A mí se me fueron 6 galletas por postre. Ponemos una capa de galleta, otra capa de crema y por último otra de galleta, perdón, y por último ahí sí, una de crema, para que sean 2 capas de galleta. En Colombia se utiliza mucho la galleta Ducales para hacer postres, pero yo les recomiendo que para esto utilicen esas. Sí se consiguen, y no me digan que no, queridos seguidores, porque sí se consiguen y no son tan costosas. Así que háganla con esta y verán. Pero si no consiguen, háganla con Ducales, pero esas es mejor no humedecerlas porque se les van a desbaratar. Son muy delicadas para humedecer con la leche. Entonces vamos a poner una capa de crema y 2 capas, perdón, 2 capas de galleta y 2 de crema. Como ven acá, vamos a refrigerar. Yo les recomiendo toda una noche. Para decorar vamos a calentar un poquito del dulce de leche porque viene como muy durito, entonces es mejor que lo calienten un poco para que él se suavice. Lo van a poner en una manguita o si no con una cucharita. Si ustedes quieren triturar galleta de la misma que le pusieron al postre y ponérsela por encima, esto ya queda al gusto de ustedes, mis queridos seguidores, la decoración de este postre, que queda espectacular y para la venta. A mí se me fueron, calculando los precios en Colombia, para 20 postres 44.200 pesos. Ya ustedes me dicen a qué precio podrían venderlo. Yo pienso que este postre se podría vender a 5.000 pesos. Déjenme escrito en comentarios qué opinan del precio que le estoy dando a esta delicia. Bueno, espero que me ayuden a compartir. No se vayan sin dejarme un comentario. Y sobre todo no se les olvide que los quiero mucho. Nos veremos en una próxima receta.